Bueno, yo invito al espectador a conocer la obra de estos dos artistas que he elegido, de, en concreto, Zoran Musik y Joan Hernández Pilluan, desde este espacio, considerado como un microterritorio vacío, poético, pero vacío al fin y al cabo, en la intención de adentrarse en su obra, en su pensamiento y en su vida, y llamar la atención fundamentalmente a este vacío, lugar desde el que concebimos esta especie de paredón-caja. En el interior se encuentra la obra de los dos autores, buscando más una relación dialógica que un diálogo entre ellos. Es decir, la obra en sí no establece un diálogo. Lo que se reinterpreta es las motivaciones que les llevaron a construir determinada obra. Un lugar para ver con los ojos cerrados o un lugar para ver sin ser mirado. No establece realmente un diálogo entre las obras, puesto que no hay tal diálogo, pero sí que trata de reinterpretar la intención de los dos autores con su propia obra. Quiero que sin ningún tipo de protagonismo, pero sí sea un recuerdo, el homenaje que yo misma he hecho en esa pintura efímera sobre la pared, representándolos a ellos sobre una rama a punto de volar. He querido que fuera una pintura de humo, visible o invisible a veces, y la mirada de Goya colgada en un lugar neurálgico desde el que se percibe todo el espacio, como referente y como mirón. Es decir, aquí Goya y Víctor Mira están solo de testigos de las emociones y de lo que en este lugar acontece. La caja exteriormente está muy basada en el proyecto de Montañola, de una caja dentro de otra, un paisaje dentro de otro. Es conseguir dentro de este espacio vacío un lugar todavía más íntimo, un lugar con su tiempo propio. O sea, inicialmente se planteó desde la visión de la mítica obra de Virginia Woolf, un cuarto propio, y establecía aquí esta relación entre autores. No solo contiene la obra de los autores, sino que también es contenido de las emociones que aquí dentro se puedan dar. Es el nadismo, es el querer ver sin ser mirado. Lo esencial de conseguir o de determinar que este espacio sea vacío con esta luz tenue es buscar un lugar que está de acuerdo bastante con el concepto que yo podría defender de centro de arte contemporáneo, un lugar para aprender a saber. Aceptaron pintar aun sabiendo que es más fácil ser bonito.